Muy buenos días, un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante acerca de el papel del sector energía y la reactivación económica post-pandemia. Es un diálogo con empresas eléctricas. Tenemos el privilegio de contar con cuatro extraordinarios speakers y durante la sesión veremos a través de encuestas, a través de una serie de preguntas que vamos a formular, el sentir de las empresas eléctricas a través de sus gerentes, de sus CEOs o sus representantes, acerca de cuál puede ser el papel de dichas empresas en la recuperación económica post-pandemia. Tengo el privilegio también de presentar en un momento a Alfonso Blanco, que va a dar las palabras de introducción a este panel. Pero antes de eso, solo algunas instrucciones logísticas. Va a haber traducción simultánea. Pueden tener acceso a esa traducción simultánea en el icono que aparece un pequeño mundo en la parte inferior de sus pantallas. Ahí pueden hacer la selección del idioma de su preferencia. Y también van a poder tener acceso a hacer preguntas que formularemos en la segunda parte de este webinar a nuestros distinguidos participantes. Sin más, entonces, doy el espacio a Alfonso Blanco, que es el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, para que dé las palabras de introducción a este webinar. Adelante, Alfonso, por favor. Muy bien, ¿me escuchan? Perfecto. Perfectamente. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Ariel Yepe, jefe de Departamento de Energía del BID. Irene Cañas, presidente del Instituto Costarricense de Electricidad de Costa Rica. Silvia Emaldi, presidente de UTE de Uruguay. Mauricio Bececheri, director para América Latina del Grupo Enel. Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile. Reciban todos un cordial saludo desde Quito, Ecuador. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este ciclo de tres charlas que hemos instrumentado entre el BID y OLADE y cuyo objetivo es trabajar sobre las estrategias regionales para fomentar una recuperación sostenible en América Latina y el Caribe. Como comentaba Ariel, estas charlas contemplan el diálogo con las empresas, con los reguladores y con los hacedores de políticas públicas. Y es para nosotros, en este caso, un honor dar inicio de este ciclo con la representación de líderes regionales que conducen las operaciones de representativas y prestigiosas empresas eléctricas y grupos de la región. Nos interesaba tener el abordaje desde las empresas y grupos privados, pero también desde las empresas de propiedad del Estado, y para nosotros era un elemento fundamental también tener contemplado en la construcción de estos paneles, abordar el liderazgo desde una perspectiva de género. Por lo cual celebramos que dos importantes empresas del sector hoy están siendo conducidas por exitosas profesionales, lo que demuestra que estamos logrando algunos avances en equidad de género a nivel de nuestra región, y aunque claramente nos resta muchísimo por hacer en tal sentido. La pandemia de COVID-19 ha afectado a toda nuestra región a nivel de todos los sectores. Los impactos económicos son devastadores y el efecto directo en la evolución de las economías es profundo para el año 2020 y con una recuperación que será superior a los 2 años para nuestra región. Observaremos una reducción de la demanda final de energía del entorno del 9% en 2020, según algunos estudios prospectivos que hemos desarrollado en OLADE. En esta coyuntura de crisis y durante las medidas de confinamiento, los sistemas eléctricos debieron responder a un cambio sustancial en la operación, modificaciones en las curvas de carga de los sistemas, cambios en los patrones de consumo, grandes desafíos operativos que debieron ser orientados a mantener el servicio y asegurar su calidad en una situación de crisis nunca antes vista. Saliendo de las medidas puntuales de confinamiento, los sistemas eléctricos en el futuro inmediato deberán adecuarse a una nueva realidad. Hay cambios en los consumidores que llegaron con la pandemia, pero permanecerán en una nueva normalidad. Hay tecnologías que se incorporarán y se ha acelerado esa inclusión de nuevas tecnologías. Se observarán dificultades en la cadena de pagos y suministros, posiblemente un aumento de las conexiones irregulares
y cosas que no tendremos contempladas en nuestro actual análisis, pero también deberemos enfrentar y resolver. Por otro lado, la pandemia ha generado un estrés a nivel de recursos. Los planes de expansión de los sistemas en muchos casos han debido ser modificados. Muchos proyectos se han dilatado en su ejecución y las condiciones de acceso a financiamiento de muchos proyectos en cartera para el sector están siendo revisados. Un escenario de precios del petróleo bajo, con una evolución difícil de predecir, también condiciona el desarrollo del sector y fundamentalmente un potencial impacto en el desarrollo de una agenda orientada a la energía sostenible en nuestra región. Son grandes desafíos, pero también existen grandes oportunidades. Las empresas del sector podrán constituirse en dinamizadores de la transformación necesaria. Aquellas empresas que logren adaptarse a esta nueva normalidad y además, a través de la innovación, logren aprovechar las oportunidades de las tecnologías disruptivas para la construcción de un sendero de recuperación sostenible, serán las más fortalecidas. Aliento este diálogo y estoy convencido que el aporte de ustedes en la construcción de una estrategia recomendada para la recuperación sostenible de América Latina y el Caribe será un primer y valioso avance para la región. Muchas gracias a todos los que participan en este evento, a los panelistas, a todos los que nos están siguiendo, y le doy el espacio a Ariel Yepes para iniciar este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Excelente introducción. Yo creo que esto nos da un muy buen contexto de cuál es la situación que actualmente se enfrenta en el sector de energía en Latinoamérica, consecuencia de la pandemia, los desafíos que se están enfrentando en la región para poder suministrar un servicio de calidad y también cuáles son las oportunidades que como consecuencia de esta situación inédita se pueden aprovechar para poder avanzar por un mejor futuro para el sector de energía en Latinoamérica y el Caribe. Y en este sentido, para dar inicio a las preguntas, a la sección de preguntas y respuestas de nuestros distinguidos panelistas, me voy a tomar un espacio para hablar muy brevemente de ellos. Sus currículums están en la página de invitación a este webinar y abundaré entonces en la descripción de sus currículums. En el primer caso, quiero empezar por Irene Cañas. Irene es la presidenta ejecutiva del grupo ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, con 25 años de experiencia en el campo energético, tanto a nivel nacional como regional. Ella es la jefa de la corporación y supervisa dos unidades comerciales, electricidad y telecomunicaciones. Fue viceministra de Energía y Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, que fue donde yo tuve el privilegio de conocerla por primera vez. Silvia Maldi es la primera mujer en ocupar la presidencia de UTE. Ingresó a UTE en el año de 1986 como programadora en la División de Sistemas de Información y en el año 1993 accedió a la subgerencia de bases de datos y soporte técnico. Luego a la gerencia del sector técnico de sistemas y en 98 al cargo de gerente de la División de Sistemas de Información, unidad que ha recibido en dos ocasiones, en 1998 y 2005, el Premio Nacional de Calidad. Y desde 2008 ocupó el cargo de gerente del área de servicios corporativos. Es un privilegio contar, como comentaba hace un momento Alfonso, con dos distinguidas mujeres en el sector de energía en Latinoamérica, en los cargos más altos que se pueden tener en empresas eléctricas, en Costa Rica y en Uruguay. Paso ahora a describir el currículum vitae de Mauricio Besequeri. Mauricio es el jefe de Latinoamérica, de la región de Latinoamérica y el Caribe de Enel. Él es el jefe regional de esta empresa y ha desempeñado cargos directivos en varias empresas multinacionales, en las cuales ocupó puestos en Europa, América, Oriente Medio y Sudeste Asiático. Desde 2015 hasta 2018 fue responsable de la oficina de país en Argentina, donde el grupo Enel opera en el sector de generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica. En 2018 fue nombrado responsable de Sudamérica y en 2019 se convirtió en el jefe regional para toda América Latina. Un privilegio tener con nosotros a Mauricio desde Italia.
Rodrigo Castillo. Rodrigo es actualmente el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas AG de Chile, gremio que reúne a las principales empresas de distribución y transmisión de Chile. Entre 1999 y 2006, fue vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios de BTR Global Com y sus empresas filiales. Rodrigo también es director académico del programa de posgrado en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor de los cursos de Derecho de Regulación Económica y Derecho de Industrias Reguladas de la misma universidad. Es, pues, un privilegio tener a este rico panel de representantes del sector eléctrico en la región con una experiencia vasta, extraordinaria, ejecutiva en temas de gestión del sector eléctrico y, por supuesto, una gran oportunidad para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la Organización Latinoamericana de Energía, contar con su presencia y sus comentarios para entender desde la perspectiva de los operadores en el sector eléctrico cuáles son las oportunidades para avanzar en la agenda de la recuperación económica post-COVID-19. Para empezar, voy a formular una pregunta que por la naturaleza, bueno, una serie de preguntas que por la naturaleza de las mismas las voy a dejar abiertas a los cuatro distinguidos speakers para que nos den su experiencia y sus perspectivas desde los puestos que actualmente ustedes desempeñan y como representantes de los sectores en los países donde trabajan acerca de este tema. La pregunta concreta es, ¿qué oportunidad identifican para avanzar en la transformación del sector hacia un futuro más sostenible, descarbonizado y descentralizado, a fin de solucionar el reto de cambio climático en el largo plazo y contribuir de esta forma, en el corto plazo, con la recuperación económica, creando empleos? Iniciaremos en el mismo orden que hice las presentaciones con Irene Cañas. Irene, por favor. Gracias, Ariel. Para mí es un gusto poder compartir con esta calidad de panel y de colegas que nos acompañan esta mañana. Vamos a ver, en el caso de Costa Rica, creo que al igual que Uruguay, tenemos una particularidad de tener una matriz energética muy renovable y en el caso de Costa Rica, el gran reto de sostenibilidad y de descarbonización está en el sector transporte y eso lo vemos ahora en esta época como una gran oportunidad de impulsar el transporte eléctrico, tanto a nivel de transporte público, masivo, tren de pasajeros eléctrico y también la movilidad individual con vehículos eléctricos, motocicletas y también bicicletas. Afortunadamente, hemos tenido apoyo de varias municipalidades para poder ir caminando hacia esta ruta del transporte eléctrico. Así que vemos una gran oportunidad en este momento para impulsar con más fuerza todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica. Lo otro que vemos también muy importante, que en esta coyuntura del COVID estamos también aprovechando, es impulsar la digitalización de muchos de nuestros procesos, avanzar en redes inteligentes, de manera que podamos hacer atención remota, ser más eficientes, más oportunos en atención de averías, etcétera. Creemos que la coyuntura del COVID nos lleva también a acelerar más el proceso de instalación de medidores inteligentes y todo lo que tiene que ver con redes inteligentes. ¿Cuál es el gran reto que tenemos nosotros en Costa Rica y que tal vez comento un poco? Yo creo que a todos de alguna manera u otra nos ha afectado más o menos el tema del COVID. En el caso de Costa Rica, llega en un momento en que tenemos suficiente capacidad instalada para atender la demanda eléctrica. En este momento tenemos más de 3.700 megas de capacidad instalada y la demanda máxima en los últimos años no ha superado 1.700 megas. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque tal como lo comentó Alfonso, la demanda se está comportando diferente. Estamos experimentando una disminución en la demanda eléctrica. En el caso nuestro ronda el 6%. Y el sector más afectado ha sido el sector comercial.
Costa Rica es un país que su mayor ingreso es turismo, entonces en el sector turismo hemos tenido una baja enorme en la demanda eléctrica. Y entonces, ¿cuál es el mayor reto para que el sector eléctrico sea parte de esa reactivación económica? Lo que nos duele más a todos, las tarifas. Entonces, nosotros sí estamos como empresa eléctrica en este momento enfocándonos mucho en cómo podemos contribuir en tener tarifas asequibles, en seguir siendo, digamos, un apoyo en esa reactivación económica. Entonces, hemos establecido una hoja de ruta de sostenibilidad financiera que nos permita mantener y no golpear a la sociedad al tener una reducción de demanda, una reducción de ingresos, un aumento en la morosidad. ¿Cómo hacemos para que eso no se refleje de manera negativa en las tarifas? Entonces, sí hemos venido trabajando mucho en esa hoja de ruta de sostenibilidad financiera. Nos estamos enfocando mucho en la eficiencia y ahí vuelvo también a lo que mencionaba anteriormente de la digitalización y de redes inteligentes que nos permitan esa eficiencia, que nos permitan reducir costos en nuestra operación, en nuestro mantenimiento. Y definitivamente nos estamos replanteando muchos de los financiamientos que tenemos de plantas y estamos buscando la manera de readecuar la deuda para lograr esas tarifas. Tarifas que de verdad apoyen al país en esta reactivación económica. La energía, la electricidad es vital para que un país prospere. Y pospandemia tenemos que garantizar esa continuidad, esa calidad de energía, pero el precio llega a ser fundamental. Entonces, me quedaría, digamos, con esas tres reflexiones en esta primera parte del panel. Gracias. Estupendo, muchas gracias, Irene. Interesantísimo. Definitivamente que lo que comentas es no solo creo que relevante para el caso de Costa Rica, también lo hemos visto como desafíos para el resto de los países y las utilities en la región. Hay oportunidades, obviamente, como las que señalas, relacionadas al tema de la digitalización y la electromovilidad, pero sin duda, en el plazo inmediato, el tema de la asequibilidad en las tarifas y ver esto como una oportunidad para tener una mejor en la gestión operativa y financiera es algo que no creo que solo sea prioridad del ICE, sino del resto de las empresas en la región. Muy buenos puntos. Muchas gracias. Doy el espacio ahora entonces a Silvia Emaldi para que nos dé su punto de vista. Adelante, Silvia, por favor. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes este evento y contarles que UTE ha realizado en estos últimos años avances significativos en la descarbonización y descentralización de la matriz eléctrica del Uruguay, un proceso similar al que también comentaba Irene hace unos minutos. En los últimos años incorporamos del orden de 1.500 megavatios de generación eólica y 250 megavatios de solar fotovoltaica, lo que nos ubicó en el segundo lugar de países con mayor porcentaje de generación de energía renovable variable después de Dinamarca. En el año 2019, el 35% de nuestra generación fue de origen eólico y solar, y si consideramos la generación hidráulica y la biomasa, podemos decir que el 98% de la energía generada en Uruguay fue de origen renovable. Al igual que Irene, la principal oportunidad que nosotros hemos detectado para continuar avanzando en la transformación está en la digitalización, que es fundamental para que podamos flexibilizar la demanda. Esto es, que podamos balancear oferta y demanda y así optimizar el sistema eléctrico que día a día se vuelve más complejo, como bueno, todos lo estamos viviendo así. Para ello también, al igual que comentaba la presidenta del ICE, el despliegue de medidores inteligentes que se encuentran conectados en línea con nuestros sistemas y nos van a permitir ofrecer nuevos beneficios con la aplicación de tarifas inteligentes que entonces apunten a flexibilizar la demanda para aprovechar la matriz eléctrica que tiene un alto porcentaje, como ya les comenté, de energía renovable variable. En este sentido,
UTE está realizando una campaña de despliegue de medidores inteligentes que colabora en el corto plazo con la creación de empleos, ya que estamos sustituyendo unos 250.000 medidores por año y esperamos llegar al 100% de nuestros clientes con medidores inteligentes en un plazo de 5 años. Por otra parte, también se ha diseñado un plan de electrificación rural con el objetivo de brindar una solución a unas 2.000 familias ubicadas en lugares remotos del país, donde no se puede llegar con la red. Para eso, se instalarán unos 2.000 kits fotovoltaicos autónomos, los cuales estarán compuestos por paneles y baterías, y su instalación y mantenimiento generará nuevas fuentes de trabajo para nuestro país. Sin duda, volviendo al punto de la digitalización y nuestros principales desafíos, y otra vez muy parecido a lo que Irene nos comentaba en ICE, nuestro principal desafío tiene que ver con adecuar el precio que nuestros clientes, tanto del sector empresarial, de servicios o a nivel particular, están pagando para la energía. En sí tenemos fuentes disponibles, ahora el gran reto es encontrar ese modelo de negocio que permita optimizar y que ese beneficio llegue, bueno, en el caso de Uruguay, a los más de 3 millones de ciudadanos de este país, donde UTE es la única empresa que brinda el servicio completo desde la generación, pasando por la transmisión, distribución y comercialización de energía. Eso es todo lo que en este caso, en esta pregunta, quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Silvia. Interesantísimo. Y ver que hay tantas coincidencias con los temas que se están manejando en UTE como prioridades ante esta situación de emergencia y lo que en una empresa como el ICE también se está haciendo. Pero lo que me llama mucho la atención, y es algo que quiero destacar, sobre todo por el tipo de involucramiento que el banco está teniendo con las empresas en la región, lo que ustedes destacaron acerca del tema de la digitalización. ¡Qué gran oportunidad! Es muy bueno saberlo y sentir que hay un eco por el lado de la gente que sí vive en la operación y en la gestión diaria acerca de un tema desde nuestra perspectiva en el banco creemos que también es muy importante. Muchas gracias, Silvia. Pasamos ahora entonces a tener la opinión de Mauricio Besequeri. Adelante, Mauricio, por favor. Primero, buenos días a todas y todos. Gracias para invitarme y tener esta oportunidad de charlar sobre estos temas. Primero, decimos qué significa la contribución que las empresas eléctricas pueden dar a este cambio de paradigma. En realidad, la transición energética es un proceso que ya existía antes del COVID, y que desafortunadamente por la presencia del COVID con su cargo de dolores y sufrimientos, ha sido en alguna forma un acelerador de los procesos que ya estaban en acto también en Latinoamérica. Recordando la palabra tanto de Irene como de Silvia, en realidad los pilares son efectivamente las electrificaciones, donde con electrificación entendemos la extensión del uso de la energía eléctrica a otras aplicaciones que no son las tradicionales, y aquí, como recordaba Irene, el tema de la movilidad eléctrica, ma non solo, praticamente de la electrificación del uso doméstico de la energía, es otra componente que se acompaña allí. Después, como han siempre recordado Irene y Silvia, el tema de la digitalización, digamos, el segundo pilar de las redes eléctricas, de los sistemas, que evidentemente tiene que ser enfocado en la centralidad del cliente. Y añadiría una otra componente, que es las ciudades inteligentes. Después tocaré este tema nel corso della otra pregunta. Però añadiría un tercer pilar, che è la descentralizzazione. Che significa? Sta cambiando il régimen, diciamo, e los criterios nel quale se produce, se genera, se trasmette, se distribuye energía. Por lo tanto, entra una nueva figura
que es la figura del prosumer, es decir, un productor consumidor, el cual evidentemente es capaz de ser partícipe del mercado eléctrico. No es más las empresas, solo las empresas eléctricas, las utilities, sino también los ciudadanos que entran activamente en este mercado. Y acá diría que también la semántica nos ayuda, ¿no? Antes eso se llamaba usuario, es decir, prácticamente alguien que utilizaba un servicio casi que les venía dado unilateralmente. Hablamos de clientes, y esto ya abre las opciones prácticamente para la elección de distintas otras opciones. Y esto evidentemente se tiene que acompañar con cambios regulatorios, pero creo que tendremos tiempo para profundizar eso también. Electrificación muy rápidamente, nosotros ya servimos casi 1000 buses eléctricos en Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica tiene que ser orgullosa de ser el primer país, la primera área geográfica fuera de China en términos de movilidad eléctrica pública, ¿no? Aquí el otro tema es también la recarga de los vehículos privados. Hemos hecho acuerdo en Brasil con la Volvo para instalar 700 cargadores. Ya tenemos instalada casi 500 cargadores públicos en toda Latinoamérica. Y además, evidentemente, hemos electrificado toda la ruta panamericana. Y por lo tanto hoy podéis hacer la ruta panamericana también con un coche eléctrico, porque evidentemente tenéis la posibilidad de disponer de vehículos eléctricos. El último tema que creo en la digitalización es solo decir que nosotros estamos digitalizando, estamos transformando una city in smart city en Villa Olimpia, aplicando más de 5.000 sensores en la red, produciendo una duplicación virtual de la red para medir con datos de la red el control que están allá, y además añadir algo como 40, 50 tecnologías digitales e inteligencia artificial. Por tanto, esto está cambiando el entorno. Me pararía acá. Muchas gracias, Mauricio. Interesantísimo y también muy revelador ver que desde la perspectiva de ustedes, que bueno, tienen operaciones obviamente en el mundo, en Europa, en Latinoamérica, coinciden con varios de los temas que habían señalado anteriormente Irene y Silvia. Y el tema que destacas de la descentralización, interesantísimo. Es algo que también creo que es un común denominador para los desafíos que se identifican y oportunidades también para la región. Habrá mucho de qué hablar al respecto. La semana próxima tendremos un panel con reguladores y sin duda este será un tema que se abundará con mucho detalle. El tema de la movilidad eléctrica también yo creo que es muy destacable. Muchas gracias, Mauricio. Y pasamos ahora a darle la palabra a Rodrigo para que nos dé su perspectiva en la opinión, por supuesto, de un coordinador de las empresas eléctricas en Chile. Adelante, Rodrigo, por favor. Rodrigo, ¿tu micrófono está apagado? Tu micrófono. Perfecto, ahora, listo. Bueno, estaba diciendo muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo en qué parte del mundo nos encontremos. La verdad es que, primero que todo, agradecer a la organización, al BID, a mis colegas de panel. La verdad es que ha sido muy inspirador escucharlos y a cada una y a cada uno de quienes nos están escuchando. Veo que hay más de 300 personas conectadas. La verdad es que ser el último en una pregunta tan amplia como esta tiene ventajas y desventajas. La primera ventaja, creo que eso es algo que todos hemos sentido, es que al escuchar especialmente a Silvia, escuchar a Irene, uno pensaría que perfectamente podrían estar hablando de Chile. Incluso cuando Chile, a diferencia de algunos de sus países, tiene un sistema que está dividido en segmentos, no está integrado como cadena de servicios, tenemos la distribución, la transmisión, la generación por separado,
aún así el tipo de desafíos son probablemente prácticamente los mismos. Lo segundo es que nuestro país, Chile, efectivamente desde los últimos 5 años probablemente, ha estado viviendo una revolución. Chile solía ser un país extremadamente pobre en recursos energéticos, probablemente el único recurso energético propio que solíamos tener era hidroeléctrico, con todas las dificultades y vulnerabilidades que eso tiene en un país en que también los ciclos hidrológicos son bastante difíciles de predecir. Y en cambio hoy, especialmente de la mano del sol y del viento, Chile hoy día tiene toda la potencialidad para transformarse en una potencia a nivel de energía. Este año, por primera vez, vamos a llegar al 20% global de energías renovables no convencionales, es decir, variables, básicamente, como parte de la generación de la matriz. Todavía no llegamos al desafío del Uruguay, pero efectivamente, tanto Costa Rica como Uruguay, que son los dos países que hemos escuchado, son pioneros y probablemente junto a Chile están protagonizando muy fuertemente esta transición. Dado que estoy tan de acuerdo con las metas y los desafíos que se han planteado y con los puntos que Mauricio planteó como los grandes desafíos que tienen que ver con digitalización, que tienen que ver con electrificación y con descentralización, creo que todos coincidimos en esto. Más bien quisiera referirme, yo soy abogado, entonces los abogados solemos ver los problemas. ¿Cuáles son las dificultades para llegar a estos resultados? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que superar? Y probablemente hay tres cosas fundamentales. La primera tiene que ver con lograr que los ciudadanos, los clientes, comprendan estas tecnologías en toda su dimensión, comprendan las ventajas de estas tecnologías y las vayan incorporando de una forma muy natural. La segunda, y esta ojalá tengamos tiempo de hablar más, Chile, y probablemente también es el caso de Costa Rica y el caso de Uruguay, somos países que dentro de la región tenemos muy buena calidad de servicio comparativamente con el resto de la región. Sin embargo, todavía estamos muy, muy lejos de países del resto de la OCDE, en el caso de Chile, países como Italia, en el caso de Mauricio. Solo a modo de ejemplo, cuando uno mira el caso de Grecia o Portugal, que son países que por nivel de PIB per cápita o incluso por PIB global, se parecen más a nuestros países, se parecen más a Uruguay o a Costa Rica o a Chile. Nuestros países tienen probablemente 5 o 6 veces más horas de interrupción. En nuestros países las horas de interrupción se miden en varias horas al año, y en cambio los países más desarrollados, incluso aquellos que se parecen más a nosotros en términos geográficos y de PIB, se miden en minutos. Y cuando hablamos de electrificación, cuando hablamos de un compromiso con nuestros clientes para que esa electrificación vaya de la mano de mayor descontaminación, de menor cantidad de emisiones, no solo de gases de efecto invernadero, sino también de partículas locales, que son las que matan personas cada año, tenemos que llevarlo de la mano de un compromiso porque las horas de interrupción anuales sean evidentemente las más bajas. Y todo eso, al mismo tiempo, y es un desafío que plantearon tanto Irene como Silvia, debemos hacerlo con los precios más eficientes posibles. Es decir, de una manera en la cual seamos capaces de, por una parte, disminuir los costos de la producción de energía para por esa vía generar el espacio para poder invertir más en redes, porque es en las redes donde se juega la calidad de servicio. Así que yo quisiera quedarme con estos mensajes y decir, la regulación tiene mucho que ver en esto, tenemos que modernizar las regulaciones, en Chile estamos comenzando esa discusión, estamos comenzando una discusión incluso para separar la labor de la distribución de la labor de la comercialización, y estamos muy expectantes también en una legislación nueva sobre calidad de servicio, tenemos que revisar nuestros modelos, en fin, creo que efectivamente los desafíos para llegar a esos grandes objetivos que Mauricio, Silvia, Irene nos han planteado, son todavía muy importantes en todos nuestros países y en la región. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que es un excelente resumen y un también excelente espacio para empezar con uno de los temas que reiteradamente van a seguir saliendo de aquí en adelante en las discusiones acerca del desempeño de las empresas eléctricas y está relacionado al tema de la calidad. Ese es un tema fundamental, apasionante, claro, también desafiante para muchas de las empresas de la región. Como tú señalas,
dentro de las empresas que están representadas en este panel, el promedio de calidad del servicio es muy alto. Sin embargo, hay desafíos en la región que hay que enfrentar y hay que verlos con esa dualidad que tú comentabas. Calidad del servicio y tarifas apropiadas que reflejen el costo de esa electricidad. Temas apasionantes. Entonces, vamos a avanzar en el panel con las siguientes preguntas. Voy a hacer ya preguntas más bien personalizadas sobre temas muy específicos que me gustaría que compartiéramos la experiencia de ustedes en esos temas ya más concretos o más específicos aplicados a sus empresas. El primer punto está relacionado, es una pregunta para Silvia. Silvia, yo el día de ayer tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que te hicieron en la radio en tu país, muy vinculada al tema de los desafíos que enfrenta la empresa, pero también creo que comentaste cosas muy interesantes acerca de los desafíos que enfrenta la empresa en la parte de inversiones. Y esas son las preguntas que quiero formularte. Tú las respondiste muy bien, pero para beneficio de la audiencia que tenemos ahora, que no solo es Uruguay, sino el resto de la región, si tú podrías abundar un poco en comentarnos cuáles son los planes de inversión que se están revisando en una empresa como UTE y cómo se están priorizando las inversiones ante esta nueva realidad. ¿Qué tipo de acciones específicas desde la empresa se recomiendan para avanzar en una agenda de reconstrucción o de este acompañamiento a la reactivación económica? Adelante, Silvia, por favor. Sí, como comentaba recién Rodrigo, un punto clave que en Uruguay, en UTE en particular, estamos enfocando en este periodo es continuar mejorando nuestras redes de transmisión y distribución. Eso tiene que ver con lo que recién él comentaba sobre el tema de mejorar nuestros indicadores de calidad de servicio, que si bien a nivel de Costa Rica, Chile y Uruguay estamos muy reconocidos en la región, tenemos todavía muchos desafíos y tenemos que dar un salto cualitativo si vemos otros modelos, como él comentaba, en Europa y en otras geografías, que ya han llegado a valores mucho mejores de cara a la calidad del servicio. Entonces, dado que en el periodo anterior en Uruguay se puso mucho foco en las inversiones en generación, nuestra prioridad ahora será mejorar las inversiones en transmisión, distribución y así como también en el aspecto que recién hablábamos de la digitalización, en aquello que tiene que ver con nuestro proyecto de redes inteligentes a través de la instalación de los medidores y que todos nuestros clientes de aquí a 5 años el 100% tengan dichos medidores y así permitirnos continuar en este proceso de automatización de la gestión y de las operaciones que la empresa ha comenzado hace mucho tiempo y que, como todos comentaban también, tiene un impacto positivo en los costos de la organización y por ende nos va a permitir luego entonces llevarlo eso a los precios de las tarifas. Entonces, en nuestro plan de inversiones de estos 5 años están previstos en Uruguay unos $960 millones, un promedio anual entonces del orden de $190 millones. En el quinquenio anterior habíamos tenido unos $300 millones más de inversión. Lógicamente, en este escenario de pandemia y tal, tenemos que adecuar y ajustar y de alguna manera considerar la situación del país, pero también decir que en realidad parte de las inversiones del orden de $400 millones de inversiones en el periodo anterior estuvieron dedicadas en particular a todo lo que fue el desarrollo de los parques eólicos y una central de ciclo combinado de respaldo, que en este momento de alguna manera tenemos disponibilidad de energía suficiente y los estudios de nuestra área de planificación concluyen que recién para el año 2028 será necesario incorporar más capacidad de generación. Por lo cual, en este periodo, en ese aspecto, solo estaremos haciendo la adecuación de una de nuestras centrales hidroeléctricas, que es la de Baigorria, que está llegando al final de su vida útil. Entonces, volviendo al tema, nosotros vamos a estar invirtiendo del orden de unos $40 millones por año en lo que tiene que ver con transmisión, en cuanto a renovar y extender la capacidad, sobre todo nuestra red de 500 kilovoltios y 150, cerrando el anillo de transmisión a nivel del país. Esto nos dará confiabilidad al sistema eléctrico
nacional y a las interconexiones con, bueno, nuestros países vecinos, Argentina y Brasil, con los cuales tenemos una relación de importación y exportación de energía ya desde hace muchos años. Sin duda que a nivel de distribución, y volviendo a entender la importancia que tienen en la calidad del servicio, toda la inversión que hagamos en este sentido, vamos a destinar recursos para poder renovar la infraestructura existente y además atender el crecimiento vegetativo del orden de unos 77 millones de dólares anuales estaremos dedicando a lo que es realizar el cambio de tensión a 22 kilovoltios, el desarrollo del telecontrol y de la automatización y la adecuación de instalaciones en Montevideo y en el interior del país. Sin duda que es uno de los desafíos que tenemos en términos generales en lo que tiene que ver con redes y también continuar automatizando la gestión porque esto nos va a hacer más eficiente en la dedicación de recursos. En el caso del plan de redes inteligentes vamos a destinar unos 30 millones al año para continuar con el despliegue de los medidores y toda la infraestructura requerida para la operación de este sistema. En definitiva, creemos que esta infraestructura nos va a permitir tener datos de la utilización de energía con mayor precisión y entonces ofrecer productos y servicios más adecuados para cada uno de nuestros clientes en sus distintas modalidades de consumo y en definitiva que haya un uso más eficiente de la tecnología y de la energía en este caso y un aumento del confort y reducción de precios para los ciudadanos del país. En definitiva, por allí están enfocados nuestros planes de inversiones para este periodo. Muchas gracias, Silvia. Muy revelador y súper interesante. Te agradezco mucho por esa interesantísima información. Y ahora avanzaríamos con nuestra agenda de preguntas. La siguiente pregunta la formularía para Irene Cañas. Está vinculada con lo que al principio planteabas, Irene, en términos de los desafíos que se enfrentan actualmente en el ICE relacionados con una mejor gestión financiera, una reducción de costos o una mejora en la gestión total de la empresa para promover una mejor asequibilidad en las tarifas de los servicios que ustedes proporcionan. En ese contexto, quisiera preguntarte, en el caso de ICE, ¿qué oportunidades ustedes identifican que pueden explorarse para avanzar en esta agenda de acompañamiento de la recuperación económica que pueda, por ejemplo, generar empleos a través de la empresa? ¿O cuáles son las posibles acciones que el ICE puede enfrentar o puede realizar para enfrentar la situación que imaginamos van a enfrentar muchos países de la región de restricciones fiscales? ¿Qué tipo de alianzas están buscando en su caso, si es que estas existen? ¿O qué tipo de estrategias ustedes vislumbran para justo atender el tema de los desafíos financieros y operativos que actualmente tienen en el ICE y que tú hacías referencia al principio de la sesión? Adelante, por favor, Irene. Gracias, Ariel. Una muy buena pregunta. Y vamos a ver, tal vez voy a dar brevemente un contexto. El ICE es una institución autónoma, por tanto no dependemos del presupuesto nacional, sino que nuestro presupuesto son los ingresos vía tarifa, ¿verdad? Por eso es tan importante el tema que comentaba de las eficiencias, porque todo lo que hagamos en eficiencia va directamente a tarifa. El otro contexto importante es que, como lo decía al inicio, nosotros tenemos ya cubierta la demanda por los próximos 6 o 8 años. El caso nuestro particular, tenemos ya una cobertura del 99.4% de la población con acceso a electricidad. La generación los últimos 5 años ha sido 99% renovable. Entonces no vemos en el futuro cercano desarrollo de plantas, no lo vemos. Además, con la venida de la generación distribuida, eso también impacta el comportamiento de la demanda. Entonces, esas fuentes de empleo, ¿en dónde las estamos visualizando? Las estamos visualizando en todo lo que es el mantenimiento de nuestras plantas, la
modernización y repotenciación de plantas. Al igual que Silvia, tenemos plantas que ya están llegando al final de su vida útil, pero con inversiones hechas de manera eficiente podemos aumentar esa vida útil y hacerlas todavía con una mayor capacidad de generación. Así que vemos fuentes de empleo en esa línea. Sin embargo, el gran reto que estamos viendo es en la reconversión de nuestra misma fuerza laboral, en el sentido de que creo que todos los que estamos aquí sabemos que nuestra fuerza laboral ha estado acostumbrada a los medidores mecánicos, ha estado acostumbrada a otro tipo de tecnología y ahora tenemos que capacitarla en la nueva tecnología que vamos a utilizar, tanto en la parte de medidores inteligentes como en la automatización y otro tipo de tecnologías que vamos a empezar a utilizar. No hemos hablado aquí todavía de los drones y lo que nos podían estar apoyando los drones en ubicar problemas en nuestras plantas, en nuestras líneas, etc. Entonces, el gran reto está en cómo voy a reconvertir a mi personal. ¿Qué es una cosa que está sucediéndonos acá en Costa Rica con los medidores inteligentes? Hemos avanzado en la instalación de medidores inteligentes, pero ¿qué estamos haciendo con esa información? Hasta ahorita no estamos haciendo mucho con esa información. Entonces, tenemos que capacitar gente nuestra o dar espacio a nuevas ingenierías o etcétera que analicen todos esos datos, que analicen los datos de nuestros medidores, que conozcamos mejor a nuestro cliente. Como lo decía Silvia, para migrar a esas tarifas inteligentes, en el caso de Costa Rica, al ser un mercado regulado, creo que es fundamental que podamos nosotros utilizar esa información para que el regulador tenga también con qué tomar las decisiones para la mejora de las estructuras tarifarias y para esa prontitud en tomar decisiones y ajustes a las tarifas. Que no sé cómo es el caso de mis colegas aquí, pero en Costa Rica nuestro regulador se quedó bastante atrás y entonces sí se necesita de verdad un gran empujón para que las metodologías tarifarias se vayan adecuando a las necesidades de los usuarios y también a lo que está sucediendo en el sistema eléctrico. Con la generación distribuida, nosotros aquí en Costa Rica seguimos presionando al regulador para que podamos tener ya definidas las tarifas de servicios auxiliares, de respaldo, etcétera, porque sinceramente, y lo he insistido mucho, la cancha y las reglas del juego no están parejas. Y es necesario que con esa información que vayamos generando, el regulador pueda tener más criterio para tomar decisiones. ¿Qué es otro tema importante, además de la reconversión de nuestro personal? Que tenemos que diversificar los servicios también. Los servicios de ahora en adelante de empresas como UTE, como el ICE, no es únicamente vender kilowatt-hora, sino que también tenemos que migrar a esos nuevos servicios en ciudades inteligentes, etc. Y pongo aquí un ejemplo rápido. Nosotros, por ejemplo, hemos firmado un convenio con acueductos y alcantarillados, donde ya en varias zonas del país nuestros medidores inteligentes también están registrando el consumo de agua. Entonces, nosotros vemos una oportunidad de venderle el servicio a la empresa de agua del país sobre la medición e incluso más adelante facturación del agua, ¿verdad? Con nuestros medidores inteligentes, donde solo ha sido una adaptación, un sensor más, y podemos dar ese servicio. Ahí hay otra ventana para fuentes de empleo, ¿verdad? Porque me parece que, digamos, el universo en donde podríamos incursionar es grande, ¿verdad? Es grande y nada más tenemos que salir de nuestra zona de confort, salir de lo que hemos estado acostumbrados a hacer y nuevamente replantearnos qué son los servicios que podemos dar con todas estas inversiones que estamos haciendo de redes inteligentes. Eso sería. Muchas gracias, Irene. Mucha información. Y no voy a abundar más en comentar lo que nos acabas de decir, porque esa difícil tarea, porque son todos temas muy interesantes, se los voy a dejar a Alfonso. Entonces, tiene una tarea compleja al final, Alfonso, a la hora del resumen. Y en obvio de tiempo,
porque me dicen mis colegas que vamos atrasados, pero a mí me apasiona todo lo que ustedes me están diciendo, ¿eh? De verdad, y estoy seguro que la audiencia. Voy a ir a la siguiente pregunta. Y retomando el tema en el caso de Rodrigo. Rodrigo, veo que te apasiona muchísimo el tema de la calidad del servicio. Seguramente es algo en lo que están trabajando muchísimo en el caso de Chile. Si podrías abundar un poco más acerca de cuáles son las oportunidades que tú identificas en el sector eléctrico en Chile para avanzar en esta importante agenda de la calidad en el suministro de energía. Y si podrías también abundar un poco acerca del tema de la generación distribuida. En Chile, ¿cómo lo ven? ¿Como una amenaza? ¿Es una oportunidad en el entorno de recuperación? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen como empresas eléctricas en Chile acerca de este tema? Te los dejo adelante, por favor, Rodrigo. Muchísimas gracias. A ver, lo primero, y acá voy a responder con mi sombrero por un instante, solo por un instante con mi sombrero académico, como tú comentabas. Yo me he dedicado a la academia en temas de regulación toda la vida y partí mi carrera profesional en telecomunicaciones. Por lo tanto, viví la transición desde una industria que era de teléfonos negros hasta una industria como la conocemos hoy día, que no tiene nada que ver con la que conocimos probablemente hasta los años 90. Yo siempre hago esta metáfora. Si Graham Bell volviera a la vida, no entendería absolutamente nada de los sistemas tecnológicos con los cuales se hace lo que él creó. En cambio, si Edison volviera a la vida, probablemente después de echar un vistazo e identificar más o menos las partes, todavía sería capaz de entender con bastante certeza dónde están los sistemas de potencia, dónde está la generación, dónde está la transmisión, dónde está la distribución. Sin embargo, eso está cambiando. Y relaciono esto con tu pregunta sobre calidad de servicio, porque efectivamente la calidad de servicio requiere hoy día, o tiene la oportunidad hoy día de ser abordada desde tres puntos de vista distintos. El primero, que es inevitable, es que hay que hacer más inversiones en redes. Hay una parte de la calidad de servicio que hace inevitable tener mayores niveles de desmayamiento, que hace inevitable tener mayores niveles de automatismo, es decir, hacer inversiones tradicionales en fierro. Probablemente hoy día con costos más bajos que los que veíamos en el pasado, pero todavía eso es imprescindible. Pero hay dos oportunidades adicionales. Una que tiene que ver, y se ha dicho mucho, con la digitalización. Cuando uno mira la experiencia de países que transitaron, especialmente, por ejemplo, en el caso de Europa del Este, que se puede parecer un poco más a la realidad de transición de nuestros países, cuando uno mira el efecto simplemente por digitalización de las redes en calidad de servicio, ese efecto fue enorme. Se lograron reducciones en las horas de interrupción muy, muy relevantes, no solo haciendo inversiones en redes, sino simplemente por la vía de tener más y mejor monitoreo, más y mejor información, más y mejor automatismo. Y un tercer elemento está relacionado, y lo relaciono con tu pregunta, justamente con la descentralización. La descentralización es una espada de dos caras. La descentralización, y todos quienes estamos en el mundo de las empresas, especialmente de redes, lo sabemos, genera un estrés para el sistema. Y no estoy hablando de un estrés económico por competencia en la demanda. Eso simplemente es el mercado y por tanto debe, lo que el mercado premia, porque es una ventaja, debe ser reconocido, se debe cobrar los costos y se debe reconocer todos los beneficios. Eso lo doy por despejado. Me quedo con el aspecto de mejoras en la calidad de servicio, también producto de los recursos distribuidos. Y hablo de recursos distribuidos en general y no solo de generación distribuida, porque probablemente una de las grandes revoluciones que viene y que ya estamos viendo en otros países tienen que ver con el almacenamiento distribuido, que permite mayores niveles de flexibilidad y por lo tanto mejoras en la calidad de servicio y también adaptación a la transición energética de una forma mucho más costo efectiva. Y en segundo lugar, la posibilidad, y también lo han comentado quienes me han antecedido, la posibilidad de tener respuesta a la demanda, es decir, que la respuesta a la demanda también sea un elemento que colabore en mejorar la calidad de servicio. Recuerdo hace ya probablemente 8 o 10 años haber estado en Corea del Sur visitando un proyecto en el cual simplemente por la vía tecnológica de respuesta a la demanda, es decir, de poner artefactos que permitían darle señales a, por ejemplo, motores u otros
otros artefactos de muy, muy alto consumo, el poder llegar a una flexibilidad que les permitió durante más de 10 años no haber tenido ni un solo caso en Corea del Sur de interrupción del servicio. Se produjo uno esporádico por un problema con una planta nuclear, pero que fue de tal magnitud la falta de energía que fue imposible reemplazarlo con respuesta de la demanda, pero lo demás funcionó. Entonces, eso primero, digo, está todo relacionado. Sin embargo, y esto es fundamental, la promesa de mayor electrificación, la promesa de decirle a nuestros clientes, ustedes pueden tener más y mejor energía, más flexible, de mayor calidad, pasa porque tengamos un sistema regulatorio, y se ha dicho también, creo que todos los países, los reguladores, es normal, van detrás de la tecnología, es casi imposible imaginarse que pudieran ir por delante de la tecnología, y los procesos y las inercias de los sistemas, de los procesos regulatorios, así desgraciadamente lo hacen realidad. Hoy día sí tenemos que ponernos de acuerdo, y probablemente este sea un esfuerzo al que yo quisiera desde ya invitar a Silvia, a Irene, bueno, con Mauricio tenemos un contacto más estrecho, nos vemos más seguido, el que pudiéramos colaborar entre países para ver cuáles son los cambios regulatorios que probablemente en común nos permitan desarrollar este tipo de tecnología. Déjenme darles, sé que me estoy pasando el tiempo, pero darles un solo ejemplo. Las estructuras tarifarias volumétricas. Se preguntaba por eficiencia energética. ¿Cómo es posible hacer eficiencia energética con estructuras tarifarias volumétricas? ¿Cómo es posible saber a quién le vamos a cobrar el costo de red para poner cargadores eléctricos en un barrio versus el otro? Todo eso son respuestas que el mundo entero todavía no ha terminado de responder, pero que nuestra región está aún más al debe. Así que me quedo hasta ahí porque sé que me he extendido. Igual que a ti, el tema me apasiona y podría estar hablando mucho tiempo más. Extraordinario. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Reitero, en obvio de tiempo, no comento más. Nos vamos directo a la siguiente pregunta. Mauricio, relacionando con el punto que tomaba inmediatamente antes Rodrigo, creo que, y también lo señalaste al principio de tu intervención, el desafío que se tiene en el sector eléctrico por el lado de las empresas está muy vinculado a las gestiones que ahora se van a tener que tener en la atención de la demanda y de la participación de nuevos consumidores, el cambio tecnológico, muchas cosas que están ocurriendo en el sector. En ese sentido, ¿qué tipo de apoyo consideras tú que requieren los reguladores y los definidores de política para implementar el tipo de acciones que permitan avanzar en la reactivación económica y que también puedan mover las cosas a tener una transición acelerada? Y volviendo al tema de la regulación, ¿qué tipo de reformas se tienen que hacer o están pendientes para poder avanzar en este tema del desafío en el cambio tecnológico que se está enfrentando en el sector y los puntos que habían señalado muy bien antes Irene, Silvia y Rodrigo? Adelante, por favor, Mauricio. Me pongo el timer acá, siguiendo las instrucciones de Irene, ¿no? ¿Te recuerdas? Ahora, yo diría, miramos a los reguladores. Los sistemas regulatorios prevalentemente, que es, como se han desarrollado, lo vivimos no solo en Latinoamérica, decimos también en otros países, son sistemas regulatorios que estaban diseñados cuando tenía una grande planta de generaciones, el sistema de transmisiones largos y sistema de distribuciones en el cual hemos visto que tenía un usuario y no un cliente. Evidentemente, este sistema, como bien notaba Irene, hablando de los medidores inteligentes, o Rodrigo, hablando del demand response, de la gestión de demanda, que evitaría inversiones, por ejemplo, en hora de punta, sería sencillo desarrollarlos. Sería necesario que, evidentemente, los reguladores lo incluirían en las tarifas, en la RAB, en las remuneraciones de la empresa de distribución. Esto aún no pasa. Y en el caso de los medidores inteligentes, parten o proyectos pilotos o, como en el caso de Uruguay y de Costa Rica, proyectos específicos lanzados de las empresas UTE e ISE. Por lo tanto, una necesidad que, como decía también Rodrigo,
tenemos que incluir en los sistemas regulatorios actuales todos estos cambios que están, nos están llevando la transición energética. Después tocaría un otro tema, que puede ser esto, digamos, no encontraría el acuerdo de Silvia e Irene, pero yo creo que la liberalización de los mercados es un otro elemento que podría dinamizar, evidentemente, las inversiones y las innovaciones. Recordamos que Enel era la empresa de Estado italiana que después se transformó gracias al hecho que tuvo que desarrollarse internacionalmente, la transformó totalmente. Un otro tema, creo, relevante, en el cual, evidentemente, no solo los sistemas regulatorios, sino también los sistemas políticos, decisionales, tiene que intervenir el sistema de las interconexiones. Al principio, cuando estábamos con los micrófonos solo dentro de los reguladores, Rodrigo recordaba el tema de los efectos del cambio climático. En realidad, sabemos que Latinoamérica es rica de agua, pero fenómenos de niña y niña alteran algunas zonas más que otras. Y por lo tanto yo creo que una interconexión entre los distintos países sería extremadamente útil para aumentar la resiliencia complexiva y optimizar así las inversiones que los distintos países hacen en el garantizar estos servicios a nivel local. Evidentemente todo esto en un contexto de seguridad jurídica. Pero dejarme solo un elemento de comento sobre el tema de la tarifa, ¿ves? Porque esto es una evidente, estoy totalmente de acuerdo que nosotros tenemos que garantizar una calidad de servicio alta al menor precio posible. Si toda esta tecnología tiene que servir a conseguir esta optimización de los resultados. Dejarme solo dividir la tarifa en las tres componentes más importantes que la constituyen. El 20-25% normalmente de la media son impuestos. Nosotros, como en el Américas, publicamos prácticamente un Tax Transparency Report, por lo tanto, somos grandes contribuidores de los sistemas de impuestos. Un otro 40% son de las generaciones que pasan en un pass-through de la distribuidora. Por lo tanto, acá todos los esfuerzos, todas las inversiones en energías renovables, que como en Chile, como evidentemente también en Uruguay y Costa Rica, han demostrado que son capaces prácticamente de bajar el precio medio dando señal de largo plazo para el mercado, otra componente interesante. Después queda un 30% que es puramente de la distribuidora. ¿Y a qué sirve prácticamente este 30%? El retorno por los accionistas es un retorno, regulado, por lo tanto no puede salir más de allá. Sirve esencialmente a dos cosas principales, pagar los sueldos, más hacer inversiones. Si al final no se consigue obtener una optimización del tema tarifa con el tema de la calidad del servicio, es complicado conseguir las dos cosas. Evidentemente, la innovación ayudará mucho en esto. Y solo para complementar y terminar acá, yo he sido, appunto, como recordabas tú al principio, country manager de Enel en Argentina. Cuando llegué en Argentina, era el final del 2015, el SAIDI, es decir, la duración de la interrupción, era en el orden de las 30 horas. En Italia estamos en el orden de los 30 minutos. Okay, existe. ¿Qué pasó? Evidentemente existe una política de tarifa que ha también permitido hacer inversiones. Por tanto, todo esto es una ecuación que se tiene que cerrar y no lo puede hacer solo la empresa, sino lo tiene que hacer evidentemente el regulador y también la política. Muchas gracias, Mauricio. Interesantísimo lo que señalas. Voy a avanzar ya en obvio de tiempo a la sección de las preguntas que está haciendo la audiencia, que tenemos ahorita 27, bastante, pero voy a tratar de resumirlas lo más que pueda para tratar de abarcar en la menor cantidad de preguntas el mayor ámbito de respuestas que están pidiendo en la audiencia. Le haría una pregunta generalizada, si pudiera ser muy concreta, muy cortita, a cada uno de ustedes, para que
nos indicaran desde la perspectiva de sus ámbitos de gerencia en los negocios donde se encuentran, ¿cuáles serían las tres principales acciones que desde las empresas donde laboran podrían realizarse en un plazo de 2 años para poder avanzar en la reactivación económica y acelerar la transición al sector, la transición del sector eléctrico al futuro? Adelante, empezamos. Como está abierta a los 4, dejo la palabra a quien quiera empezar respondiendo esta pregunta. Yo lo hago rápidamente con tres puntos solos. O sea, primero, impulsar el desarrollo de las infraestructuras, no solo digitales, también la infraestructura como de interconexión, como hemos dicho antes, porque esto garantiza y asegura la resiliencia del entero sistema eléctrico y activa, evidentemente, la economía. La segunda, evidentemente, tiene un tema de energía limpia y asequible, y hacer que esto sea el principal vehículo energético de elección para no solo los usos eléctricos, sino la extensión, como hemos visto antes, del tema de la electrificación. El sector energético del futuro tiene evidentemente transformar movilidad y utilizo prácticamente de la electrificación de los consumos de los hogares como elemento fundamental. Solo recordar que yo creo que en Latinoamérica tenemos 3 ecosistemas. Tenemos los ecosistemas de las megacities, donde a diferencia del resto del mundo, el 80% de la población está concentrada. En Italia será el 67%, Naciones Unidas dice que en el mundo será el 68% en el 2050, en Latinoamérica hoy somos 80% concentrado en grandes ciudades. El segundo ecosistema son las grandes empresas, que son energívoras, como la empresa minera, pero no solo, la empresa textil, etc. Allí también tiene que mover a una electrificación de los consumos de esto. Y no olvidamos un tercero, porque en esta transición energética ninguno tiene que ser dejado atrás. El 4% de la población latinoamericana no tiene acceso a la energía. Más o menos, evidentemente, existen los números del nivel de electrificación que recordaba tanto Silvia como Irene, pero 4% de la población en Latinoamérica no tiene acceso a la energía o tiene escaso acceso a la energía. Y proprio porque están prevalentemente concentrados en las grandes ciudades, en las zonas rurales, allí tienes una escasidad. Por lo tanto, yo creo que esos 3 ámbitos tienen que ser indirizados con estas prioridades que hemos dicho antes. Perdonad. Muchas gracias, Mauricio. Vamos, Rodrigo, ¿quieres tomar la palabra? Adelante, por favor, Rodrigo. Estás en mute. Estás en mute, Rodrigo. Listo, vamos. Sí. Si quieren, porque va a ser muy breve, muy de acuerdo con lo dicho por Mauricio, probablemente, al menos en el caso de Chile, dado el gran desarrollo que estamos teniendo de energías renovables, especialmente en la zona norte del país y en el extremo sur, en el caso eólico, desarrollo de infraestructura. En segundo lugar, desarrollo de más infraestructura para calidad, desarrollo de digitalización para calidad y para bidireccionalidad. Y probablemente lo más relacionado con los efectos de este periodo tan especial es que nos hemos hecho mucho más conscientes de cuán dependientes somos y cuánto más dependientes vamos a ser de la energía eléctrica. En el pasado lo sabíamos, pero cuando estamos encerrados en nuestras casas dependiendo del computador, por Dios que nos damos cuenta hasta qué punto dependemos para nuestros procesos económicos de contar con energía que sea satisfactoria, que sea de calidad y que sea un precio razonable. Todo eso en la línea, justamente, de reactivar una nueva economía en general, que es una economía mucho más electrificada. Me quedo hasta ahí porque podría nuevamente seguir hablando por mucho tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Irene, Silvia, creo que Irene está levantando la mano. O... Sí, perfecto. Vamos, Irene. Rápido. En el caso del ICE, ¿verdad? Como empresa estatal, definitivamente
las acciones que tomaríamos en los próximos 2 años, sí o sí, para apoyar en la reactivación económica, pasan por aquellas que impactan la tarifa, todo lo que es eficiencia operativa, la renegociación de la deuda y digitalización. Definitivamente, el seguir con la digitalización y con redes inteligentes, esas serían las 3 acciones para garantizar que de verdad vamos a mover la aguja en lo que respecta a la reactivación económica. Muchas gracias, Irene. Silvia, adelante, por favor. Bueno, sí, breve también y muy de acuerdo con lo que han dicho los colegas. También nosotros lo que queremos es seguir promocionando Uruguay como un país que además de ser reconocido por sus características naturales, su gente y tal, ser reconocido por un país abundante en energía renovable, apto entonces para que atraer inversiones que tengan que ver con aquellas empresas que tienen un fuerte compromiso con la descarbonización. Entonces, en eso estamos trabajando junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería para crear un sistema nacional de certificados de energía renovable para entonces garantizar a las empresas que utilizan la energía renovable y que tienen, dan productos y servicios carbono neutro. A su vez, clave es también, como lo han dicho los demás colegas, seguir electrificando la movilidad, ahí tenemos muchos desafíos. Si bien se ha avanzado en el transporte público, tenemos mucho para avanzar en lo que tiene que ver con el sector particular, y entonces ahí también, como comentaba Mauricio, en las experiencias en otros países, es clave seguir desarrollando la red de recarga pública o privada para poder entonces disponibilizar en todo el país el uso de los vehículos eléctricos, y a su vez que deben también a nivel general del gobierno ser promocionados para la introducción al país. Otra de las iniciativas sin duda tiene que ver con el tema de hidrógeno verde y entonces esto que se han producido por la energía renovable que tenemos disponible y que eso nos va a permitir posibilidades, bueno, de tanto usar en el mercado local como exportar este hidrógeno que, bueno, que a nivel mundial se está volviendo como uno de los fuentes de combustible, de fuentes energéticas clave para reducir todos los que tienen que ver con los gases de efecto invernadero. Y por aquí era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Silvia. Bueno, son muchas preguntas. Voy a hacer 3 preguntas rápidamente, porque nos quedan 5 minutos ya para poder pasar a la parte del resumen y los comentarios por parte de Alfonso Blanco, que las voy a dejar abiertas a cada uno de ustedes para que ustedes las tomen dependiendo de aquellas en las que sientan que pueden tener una respuesta más inmediata de acuerdo a lo que están viviendo en su sector, en su país. La primera es, si podrían comentar acerca de cómo debe de tener mayor relevancia el almacenamiento de energía en los sistemas eléctricos donde ustedes trabajan y si los marcos regulatorios se están adaptando para incorporar ese almacenamiento en el sector eléctrico. Otra pregunta es, ¿qué oportunidades se identifican en la parte de eficientización de el mejor manejo del servicio eléctrico, la eficiencia energética y la reducción de costos para poder mejorar no solo la gestión, sino un menor costo para los usuarios del servicio eléctrico? Y una tercera, también la dejo abierta a ustedes. ¿Qué responsabilidades ven ustedes para las empresas eléctricas para ayudar a conseguir la cobertura universal de electricidad, no solo en sus países, sino en toda la región? ¿Y cuáles son las perspectivas que ustedes ven de integración regional para toda Latinoamérica? Las dejo abiertas para que nos den sus comentarios. ¿Alguien quiere empezar a tomar alguna de las preguntas? Adelante, Irene, por favor. Voy a referirme rápidamente al tema de almacenamiento. Bueno, en el caso de Costa Rica, hemos utilizado naturalmente la tecnología de almacenamiento de los embalses hasta la fecha porque aún consideramos que las baterías siguen teniendo un precio alto. Y sí puedo decir que la regulación está atrasada en cuanto a cómo monetizar este servicio que da el almacenamiento. Entonces, ya sea futuro con baterías,
En el caso de Costa Rica, ocupamos que nuestro regulador camine un poco más rápido para que pueda tomar en cuenta en la regulación los servicios que da el almacenamiento, ya sea por embalses o ya sea por baterías. Voy a referirme también muy, muy rápido al tema de cobertura eléctrica e integración regional. En el caso de Centroamérica, sí tenemos ya un sistema de integración regional que va desde Guatemala hasta Panamá. Y podría decir que los obstáculos que hemos tenido para continuar hacia el norte y continuar hacia el sur, en algunos casos han sido políticos, en algunos casos han sido ambientales, como es el caso de la interconexión ya de Panamá con Colombia. Tenemos años de que se está discutiendo porque hay que pasar por el tapón del Darién, y el tapón del Darién es un ecosistema muy valorado a nivel internacional también. Y entonces no hemos todavía encontrado la solución para poder continuar hacia el sur por un tema principalmente ambiental. Hacia el norte, me atrevo a decir que es más político el problema. Sin embargo, la interconexión en estos 6 países ha sido muy positiva. Hemos logrado eficiencias para los países en cuanto a tarifas. Hemos logrado compensarnos y balancearnos cuando a alguno le sobra energía o a otro país le falta. Eso nos ha ayudado de verdad como región. Y en cuanto a la cobertura, esa misma integración ha permitido que los países que han estado un poco más atrás en esa cobertura eléctrica hayan podido avanzar. Y entonces hemos visto que desde que tenemos la interconexión centroamericana, Honduras ha avanzado en la electrificación, Nicaragua ha avanzado en la electrificación, y definitivamente ha sido una experiencia que nos tomó muchos años, pero que está dando sus frutos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Irene. Muy amable. Vamos, Rodrigo, adelante, por favor. Tu micrófono, Rodrigo, sí, por favor. Me olvido siempre, discúlpeme. Sí, no, tranquilo. Quería también partir por el almacenamiento. Yo no sé si sea el caso de sus países, pero al menos el de Chile. La pregunta de si las baterías son caras o no es una pregunta capciosa, porque depende de con qué medios las remuneremos. Desgraciadamente, cuando uno se mete en el mundo de la regulación, por ejemplo, para poner una batería en un sistema de transmisión, uno espera que esa batería sea en un 100% financiada por la transmisión, cuando eso es evidentemente ineficiente. Esa misma batería probablemente podría estar prestando otros servicios, servicios de regulación, servicios incluso de arbitraje de energía, etcétera, que en conjunto podrían hacerla rentable. Sin embargo, y una vez más, las regulaciones todavía están un poco atrás. Y muy, muy breve respecto del tema cómo eficientar, que es un tema que no se ha planteado. Mauricio daba un ejemplo promedio de cuenta de qué parte es distribución, qué parte es generación. El caso de Chile, por motivos históricos que sería muy largo de replicar, esto es mucho más radical. En el caso de Chile, la cuenta, un 70% es generación, un 10% es transmisión, y solo un 17% es distribución. Para decirlo en castellano, tenemos energía cara y poca inversión en redes. Insisto, por motivos históricos. Eso es algo que evidentemente tenemos que ir solucionando, porque el espacio para nuevas inversiones en distribución, sin alterar la cuenta, y por tanto las mejoras de calidad, sin alterar la cuenta, hoy día están dadas por hacer más atractivo el mundo de la generación. Y finalmente, respecto a la integración regional, creo que nuestra región podría perfectamente ser completamente autónoma en términos de producción de energía, si estuviéramos más interconectados entre nosotros. Es una gran deuda. Es una gran deuda de nuestro país y en general de la región, y no voy más allá porque sé que tenemos muy poco tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Silvia, veo que abriste tu micrófono. ¿Quieres intervenir? Adelante, por favor, Silvia. Sí, básicamente compartir sobre la pregunta 2, aquellos aspectos que hacen a la eficiencia y a los costos. De nuevo, la disposición y la disponibilidad de tener los medidores inteligentes, de los cuales en el caso de Uruguay vamos a tener lecturas de las medidas cada 15 minutos, nos da muchísima información para poder
analizar la empresa eléctrica, pero sobre todo también el cliente, sus curvas de carga, y a través de las aplicaciones, las apps que tenemos que poner disponibles para ellos, ya poder hacer un uso eficiente. Sin duda, tenemos un gran desafío, y también lo decía Irene, con aprovechar y optimizar mejor el análisis de toda esa información. En el caso de Uruguay, ya tenemos 300.000 medidores, tenemos un gran desafío por ahí, porque ya tenemos muchísima información para poder entonces, en base a la misma, personalizar para cada uno de los clientes cuáles serían las medidas de eficiencia que podría adoptar en su domicilio, cuáles son las tarifas entonces horarias o que de alguna manera dinámica ya existen en la empresa para cada una de las realidades. Tenemos allí enormes posibilidades de avanzar en eso, y eso va a redundar sin duda la preocupación que todos tenemos también con optimizar el precio, el valor de las tarifas que nuestros clientes, bueno, pagan por el servicio que les brindamos. Allí está, y en esa me quería centrar, sí decir que en el tema de la interconexión, nosotros tenemos una interconexión muy fuerte con Argentina y con Brasil, que funciona muy bien desde el punto de vista operativo, tenemos operaciones de importación y exportación entre todos los países. En este momento, dado que en estos tiempos se han dado cambio de autoridades, tenemos que avanzar en toda una nueva mirada político-estratégico, y en eso se está trabajando con los ministerios de referencia, tratando de volver a instalar algunas de las agendas de interconexión que estaban establecidas y que han dejado de alguna manera de funcionar. Ese va a ser nuestro gran desafío en el periodo, volver a retomar con fuerza las negociaciones y la interconexión con nuestros países vecinos, en este caso, bueno, Uruguay es el más chico, obviamente con nuestros grandes vecinos, Argentina y Brasil. Extraordinario, Silvia, muy amable. Mauricio, adelante, por favor. Una cosa rápida, en realidad todos los tres temas están relacionados por todo lo que hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque evidentemente el costo de la batería en el 2010, más allá también de la consideración que comparto de Rodrigo, el costo de la batería en el 2010 era $10,000 a megavatio-hora. Hoy estamos en el orden de 150-160. ¿Y por qué? Porque el desarrollo de los vehículos eléctricos ha puesto prácticamente la mega factory de baterías. Combinando con esto, las baterías son también las soluciones de posibilidad, como hemos visto, de generación distribuida, y por lo tanto alcanzar el acceso universal a las energías, que es un otro elemento, no olvidámoslos nunca, ¿no? Porque existe también esta componente de la población latinoamericana. Y evidentemente la interconexión, nosotros hemos hecho un estudio que empezó con la interacción Argentina-Chile, estudió cuánto resiliente era el sistema y teniendo interconexiones después también con Brasil, Uruguay, etcétera, cuántas renovables más se podía poner en el sistema y cuánto más estable era el sistema. Las solas interacciones entre Chile, por ejemplo, y Argentina permitía de añadir, con respecto a la planificación al 2030 de los operadores, alrededor de 10.000 megavatios más, 10 gigas más de energía renovable en el sistema. Y esto se multiplicaba, evidentemente, teniendo en cuenta toda la interconexión del sistema. Por lo tanto, en todo esto, todo lo hemos mencionado, evidentemente, el regulador juega un rol súper importante, porque evidentemente la remuneración de los servicios, como lo decía Rodrigo, puede ser un acelerador rápido prácticamente para la introducción de las tecnologías y procesos que lleva la transición energética. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, cerramos con esta intervención. Tenemos muchas preguntas y agradecemos a la audiencia por su activa participación. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos agota. Antes de pasar la palabra a Alfonso, quien dará brevemente las palabras de cierre y un resumen de todos los temas que de manera tan interesante se discutieron durante la sesión, quiero manifestar de manera muy, muy, muy profunda y con mucho cariño a ustedes cuatro por haber participado en esta sesión.
la cantidad de información que nos dieron a toda la audiencia y a nosotros particularmente en OLADE y en el BID es extraordinaria. Realmente no me siento, o sea, yo me siento muy motivado después de haberlos escuchado, todo tipo de desafíos, todo tipo de oportunidades, temas operativos, financieros, regulatorios, mejor gestión, pero sobre todo lo que veo como un común denominador en todos los puntos que ustedes plantean es la mejora en la calidad del servicio y buscar la asequibilidad. Buscar la asequibilidad para dar un servicio que a toda la gente la tenga contenta en los hogares y que en el caso de nuestras industrias, nuestros servicios, nos permita ser muy productivos. Muchas gracias, de verdad, extraordinarias intervenciones. Doy el espacio entonces ahora a Alfonso Blanco para que nos haga, por favor, dar el resumen y las conclusiones de este evento. Adelante, Alfonso, por favor. Bueno, muchas gracias, Ariel. Qué tarea, porque hay tanta información en presentada por los cuatro panelistas que la verdad que un gusto tenerlos tenerlos acá. Pero yo quiero resaltar algunos elementos que estuvieron presentes en el discurso de cada uno. En primer lugar, entender que el sector eléctrico ante esta pandemia, de alguna forma ha acelerado gran parte de los de los procesos de transformación. Y eso es algo que está presente en el discurso de todos. Hay una gran cantidad de cambios que ya venían, pero que se están viendo acelerados por la coyuntura que nos presentó la pandemia. Y eso, de alguna forma, también se ve reflejado en una gran cantidad de nuevas condicionantes que está presentando el sector. Y gran cantidad de oportunidades que se dan a través de, estos elementos. Un tema que está presente y realmente se abordó muchísimo es todo el proceso de digitalización. Y cómo las empresas, a partir de la digitalización, actúan sobre otro elemento que es fundamental, que es el control de costos, la eficiencia, y también mantener la asequibilidad y tarifas razonables a nivel de los consumidores. En un contexto en el cual estamos viendo enfrentados a una crisis económica a nivel de toda la región. Entonces, el rol que tienen las empresas eléctricas en tratar de mantener un régimen tarifario y un costo para la electricidad en un contexto de crisis es parte de la, yo lo llamaría también, de la responsabilidad social que tienen los actores del sector para aportar y apoyar esta reconversión, esta recuperación económica. También quiero destacar muchas de las estrategias que han mencionado para contribuir en la reactivación económica. Silvia manifestaba todo lo que está haciendo UTE, por ejemplo, como acciones específicas para generar empleo a través de la electrificación rural, a través de la instalación de los medidores inteligentes, a través... Entonces, todo esto también son acciones de compromiso del sector eléctrico para esta recuperación. Irene hablaba de todo lo que es la necesidad de reconversión laboral, de la fuerza laboral que tienen que tienen las empresas eléctricas y que se tiene que adaptar y ajustar a esta nueva realidad. No olvidemos también la gran oportunidad que tenemos con respecto a las tecnologías emergentes y lo que se habló muchísimo, que es la electrificación de la demanda, ¿no? A partir de la movilidad, a partir de un mayor uso de la electricidad en muchísimos usos domésticos, y también algo que manifestaba y hablaba Mauricio, que era el rol que van a tener los nuevos consumidores en el nuevo escenario energético. Ya no hablamos de consumidores, tenemos que estar hablando de prosumidores, en lo cual la participación de los clientes para las empresas eléctricas es fundamental. Otro aspecto que no quiero dejar de destacar, que surgió de forma recurrente a lo largo de toda el diálogo, es la necesidad de
modernización regulatoria. Ayer, en el panel que compartimos también, Ariel, con la Agencia Internacional de Energía, el tema de la modernización regulatoria también estuvo presente. Y es un gran desafío para nuestra región, porque de alguna forma los mercados eléctricos se están viendo cambiados, y de la misma forma que fue presentado por los panelistas, los marcos regulatorios no son diseñados y no fueron diseñados para lo que es la nueva realidad del sector energético. Y ahí tenemos muchísimo para trabajar, para incorporar los temas de almacenamiento, para incorporar los temas de generación distribuida, para incorporar una mayor interacción entre las empresas y los clientes. Y eso es algo que quiero destacar. Entonces, esa necesidad de modernización regulatoria es un tema fundamental. Otro tema que estuvo presente es los aspectos de cómo a través de la digitalización, de la modernización de nuestras operaciones, también podemos actuar de forma positiva en la calidad del servicio. Y acá creo que un elemento claro que surgió de todos los panelistas, y particularmente de Rodrigo, es aquella necesidad de mantener la calidad de servicio, pero de alguna forma y mejorar la calidad de servicio, pero ya no compararnos con el barrio, sino que tenemos que levantar la vara en tal sentido, y nuestra región tiene que empezar, en algunos casos y en algunos niveles de desarrollo, empezar a compararnos con niveles de calidad de servicio más exigentes y que de alguna forma reflejen el nivel de desarrollo que tienen muchos de los países de nuestra región. Y esa calidad de servicio va muy de la mano a la necesidad de inversión. Y ahí, para cerrar mi intervención, y creo que es un tema fundamental, y en lo cual el rol de la banca de desarrollo regional es clave, es como en un pasado tal vez tuvimos un foco muy centrado en la generación, y hoy tal vez tenemos que reorientar muchísimo más la inversión para fortalecer nuestros sistemas de transporte, distribución, con una lógica de un sector energético que está mucho más descentralizado, mucho más digitalizado, y que de alguna forma necesita inversión en eso, y que genera empleo, y que nos puede dar la posibilidad de una reactivación económica sostenible. Así que para cerrar mi intervención, hay muchísimos más temas que fueron tratados, hay temas tremendamente relevantes, pero tratemos de condensar en cinco minutos esta riquísima participación con un expertise formidable, y realmente estamos reflejando el sentir de lo que es el sector empresarial de la mano de las operadoras de los sistemas eléctricos. Muchísimas gracias a todos, realmente ha sido un placer para OLADE, y como siempre, el gusto de coordinar y tener acciones conjuntas con Ariel y su equipo, que realmente creo que estamos dando una señal de sinergia y de cooperación muy, muy fuerte entre OLADE y el BID para abordar estos temas. Muchas gracias. Extraordinario, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Mauricio, Irene, Silvia, Rodrigo, extraordinarias participaciones. Muchas gracias también a nuestra audiencia. Estuvieron muy activos, muchas preguntas obviamente se quedaron sin responder, pero bueno, los invitamos a nuestro próximo webinar, que será el 15 de octubre, en una semana a las 11 horas, para hablar ahora con reguladores y muchos de los temas que seguro quedaron pendientes en esta sesión con las preguntas que ustedes planteaban, los vamos a llevar a la sesión de la semana próxima. Mi agradecimiento completo, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Y...